Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Levaremos en esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Esto dice el Señor: aquel día levantaré la cabaña caída de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como antaño, para que posean el resto de Edom y todas las naciones sobre las cuales fue invocado mi nombre. Oráculo del Señor que hace todo esto, vienen días, oráculo del Señor, cuando se encontrarán el que ara con el que siega y el que pisa la uva con quien esparce la semilla. Las montañas destilarán mosto y las colinas se derretirán. Repatriaré a los desterrados de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán ciudades derruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra, que yo les había dado, y ya no serán arrancados de ella, dice el Señor, tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Dios anuncia la paz a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio que a veces cuesta un poquillo de entender. Se van a Jesús con una pregunta que tiene, digamos así, mala fe. Porque es cuando les preguntan por qué
Nosotros ayunamos a menudo, en cambio tus discípulos no ayunan. No se está refiriendo a los ayunos que marcaba la ley de Moisés, o los ayunos ceremoniales, sino que aquí se refería a los ayunos voluntarios. Y es que los fariseos ayunaban 2 días cada semana. Y de alguna forma venían a decir, nosotros sí que somos gente sacrificada, pero fíjate, oye, tus discípulos son un desastre. Si son un desastre, será por el maestro que tienen. En el fondo es una acusación laxo. Y entonces Jesús responde de una forma que poco pueden entender. Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Y Jesús aquí toma una imagen de las bodas. En las bodas, los amigos del esposo durante 7 días se dedicaban a alegrar la boda. Acompañaban al novio cuando iba a buscar a la novia y a las chicas casaderas que acompañaban a la novia, y eran los encargados de animar la fiesta. No habían como ahora, que en ciertas bodas pues hay grupos musicales o hay entretenimiento vario. En aquellos tiempos eran los amigos del esposo, pues, que animaban la fiesta. Con esta mentalidad, cuando se está con el esposo y se está celebrando lo que es una boda, no puede haber penitencia, sino que en ese momento lo que hay es diversión, lo que hay es alegría. Pues bien, con esta mentalidad Jesús asume lo que en el Antiguo Testamento ya se conocía como este, sobre todo por parte de los profetas, y anunciaban esta boda entre Dios e Israel, que se transforma en esta novia y novio que es Cristo y toda la Iglesia. La Iglesia como la esposa de Cristo y Cristo como el esposo. Y están en este momento en que están preparando las bodas. No es momento de penitencias, aunque es verdad que hoy en las bodas sí que hay penitencia. Los días anteriores, pues, cuántas novias y a veces también los novios hacen grandes penitencias para que les quepan los vestidos y para estar más guapos, pero bueno, esas penitencias no son desde la fe, sino solo desde la apariencia, son otros tipos de penitencia. Y no se puede guardar luto cuando se prepara la boda. El luto es para otros momentos. El momento de las penitencias no es ese. Pero dice, llegarán días en que arrebatarán al esposo. Entonces sí ayunarán. Y se refiere a su pasión, su muerte. Y sobre todo se refiere también el día en que Jesús también ascienda a los cielos y nos deja, sí, nos deja su presencia, pero huérfanos de su visión. No lo vemos a Cristo. Sabemos que está con nosotros, sabemos que estará en la Eucaristía, que en todos los sacramentos Él está, que estando en gracia de Dios está con nosotros. Lo tenemos en la Escritura, lo tenemos de muchas formas, pero visible no. Entonces, este es el tiempo normal, y más cuando lo marca la Iglesia, especialmente en Adviento, especialísimamente en Cuaresma. Tiempo de penitencia, también tiempo de ayuno. Pero mientras está Jesús presente con ellos, que es el Hijo de Dios, que es el Esposo por excelencia, que es todo, no tiene ningún sentido que los apóstoles hagan ayunos con Jesús. Y después da una segunda razón, que ya no se refiere estrictamente al ayuno, sino a la mentalidad de fondo. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado. La pieza tira del manto y deja roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. Revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. Vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Pues está haciendo aquello que hemos visto tantas veces. Y es que Jesús les está diciendo, sobre todo a los fariseos, vosotros tenéis una mentalidad religiosa falsa. No me vengáis a poner a mis discípulos esta mentalidad religiosa falsa. La vuestra es vieja y caduca. No que el Antiguo Testamento fuese falso, sino la mentalidad de los fariseos.
porque el Antiguo Testamento es auténtico. Lo que pasa es que se hace plena realidad aquello que era solo imagen en Cristo, en el Nuevo Testamento. Pero aquí hay algo diferente. Aquí el problema es cómo veían la ley de Dios y cómo veían la religiosidad los fariseos. La ley por la ley. En el fondo, es lo que ha llegado a pasar con muchos judíos actualmente, que es, tanto es la ley por la ley que Dios no importa. Tanto era así que muchos, Dios no les importaba para nada, porque lo único importante es cumplir la ley. Pero cumplirla hipócritamente, porque después, y esto lo explicará muy bien San Pablo, no eran capaces de cumplir la ley, por lo cual se engañaban a ellos mismos. Y se iban volviendo hipócritas viendo que no cumplían esa ley, porque les faltaba la gracia, les faltaba la comunión con Dios, les faltaba Cristo. Y por eso Jesús dice, viene a decirnos, esta mentalidad de la ley por la ley. Otra cosa es Dios, Dios sí, pero la ley por la ley, los mandamientos por los mandamientos. No, no, los mandamientos que están muy bien y hay que seguirlos, pero se siguen por amor a Dios. Y viendo lo que Dios quiere realmente de nosotros, no el mandamiento por el mandamiento sin ningún sentido, eso no va, sino lo que lo importa es llegar a entender que todo aquello es fruto del amor de Dios que nos quiere a nosotros y lo cumplimos amando a Dios, es muy diferente. Por eso, no me vengáis con vuestras cosas para la doctrina, porque lo vuestro no vale, la ley por la ley, las tradiciones por las tradiciones, el cambiar la ley de Dios por tradiciones humanas, eso no vale con Cristo, sino que lo que hace es volver al origen, dar auténtico sentido a toda la ley de Dios, llevándola a lo que es el amor a Dios y al prójimo. ¿La ley es importante? Sí, pero la ley es de Dios para el hombre, y no simplemente una ley abstracta que hay que cumplir sin entenderla y sin saber por dónde va, sino que hay que buscar cuál es la voluntad de Dios y entender esas leyes que Dios ha inscrito en el corazón del hombre y que son necesarias, sí, pero no con esta mentalidad que entonces fácilmente venía alguien, daba una interpretación extraña, seguían las tradiciones humanas. Jesús lo explica mil veces esto en el Evangelio. Vosotros habláis de, decía así, habláis de honor, de honrar a los padres, cuarto mandamiento, pero si hacéis un voto con las riquezas de los padres, ya no hay que ayudar a los padres, sino que ese dinero es para otras, una serie de cosas que hacían, que era como burlar a la ley con las propias tradiciones e inventándose cosas. En el fondo era porque no había un auténtico amor a Dios. Y no digo que fuesen todos los fariseos, siempre había también fariseos honrados, honestos y devotos de Dios, pero la mentalidad común de los fariseos. Por eso Jesús les llamará tantas veces hipócritas. Y Jesús dirá también a los apóstoles, guardaos de la levadura de los fariseos, o sea, de su hipocresía. No cojáis su mentalidad religiosa, sino que hemos de seguir a Cristo, ser discípulos suyos, seguir la ley de Dios que encontramos en el Evangelio, seguir a una persona que es Cristo y siguiendo a Cristo, al único que realmente es palabra de Dios. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres sean llamados al reino de su Hijo Jesucristo. Pidámosle por nosotros y por todos los hombres. Podemos responder diciendo, Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia, extendida por toda la tierra y presente en nuestra comunidad, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los jóvenes que se preparan para el sacerdocio, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por el entendimiento entre las naciones y para todos, para que todos los pueblos reconozcan a Jesucristo, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los pobres, por los que sufren, por los humildes, oremos al Señor. Padre, escúchanos.
por los que tienen hambre y sed de justicia, por los misericordiosos, por los limpios de corazón, oremos al Señor. Por los que trabajan por la paz, por los perseguidos por causa de la justicia, oremos al Señor. Por los niños de todo el mundo, para que a todos llegue el anuncio del Evangelio, oremos al Señor. Por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, oremos al Señor. Que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales, para que con la providencia de Dios y la generosidad de nuestros feligreses podamos seguir por muchos años la misión evangelizadora y de apostolado de nuestra parroquia. Roguemos al Señor. Guarda, Padre, con amor a tu pueblo, concédele los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que obras con poder en tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Sixta, Margarita, Holguín, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ser.
adorno todo. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Aunque no es digno de ti, tengo pecado en mí y aún así tú me dices, yo hago maravillas. Señor, yo te entrego mi corazón, toma mi gozo y dolor. Lo que soy y todo lo que puedo ser, toma mi resto de temor. Como San Ignacio lo dijo con gozo, como San Alberto lo vivió en todo. Vos me lo disteis a vos, Señor, lo torno. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Señor, hoy te entrego el mismo corazón que al nacer me dio tu amor. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. La Eucaristía que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Yeah.